Hola, muy buenas, soy Marta de Mi Pelazo y en el vídeo de hoy os vamos a explicar qué necesitamos para hacernos el color y cómo entender la carta de colores. Vamos a repasar todo lo que necesitamos para hacernos el color. Bol, paletina, una capa, unos guantes, crema para el contorno del rostro para que no se nos manche y sobre todo un peine para poder desenredar bien el cabello y lo más importante de todo, un buen diagnóstico de color. Respecto al diagnóstico de color, ya sabéis que desde Mi Pelazo tenemos el servicio de diagnóstico de color gratuito. ¿Y cómo funciona? Nos enviáis una foto de vuestra raíz y melena y luego otra foto de cómo os gustaría que os quedara el cabello. Se lo vamos a pasar a nuestro equipo de coloristas, ellos estudiarán tu caso y te vamos a decir todo lo que necesitas para conseguir tu color deseado. Ahora ya, sin más preámbulos, os vamos a explicar cómo funciona la carta de color. Como ya sabéis, es súper importante saber todo lo que necesitamos para hacer el color. Algo que sí que necesitáis seguro es la oxigenada. Tenemos de varios tipos, tenemos de 10, de 20, de 30, de 40 y tenemos el activador. Dependiendo de la cantidad de canas que tengamos, si queremos hacer un baño de color, si queremos hacer un matiz, utilizaremos una u otra. Pero no te preocupes, que esto te lo va a decir tu colorista. Ahora sí, chicas, no me enrollo más. Vamos a cómo entender la numeración de la carta. Empezaremos por el punto cero. ¿Qué quiere decir el punto cero? El punto cero son las bases. Son los que nos van a cubrir el 100% de cana. Como veis, van desde el 1 hasta el 11. Dato importante a deciros del punto cero, es decir, de las bases. Estas siempre estarán presentes en una formulación para un cabello que tenga canas. Una vez pasamos del punto cero, vamos a ir al punto 003. El punto 003 son bases pero con un tono un poquito más cálido y tienen el 00, ¿por qué? Porque son de doble cobertura. Eso quiere decir que nos van a ayudar a cubrir las canas más rebeldes. Como podéis ver en pantalla, esta numeración van del 5.003 hasta el 10.003. ¿Por qué empiezan en el 5? Porque las bases más oscuras, aunque tengas una cana muy rebelde, nos aseguramos la total cobertura. Vamos a pasar a los punto 1. Estos son los más ceniza, los más fríos de toda la carta de colores. Los utilizaremos para corregir esos tonos rojizos, naranjosos que no nos gustan en un cabello. En el caso de querer cubrir cana, siempre lo vamos a tener que mezclar con una base. En el caso de querer hacer un matiz para poder eliminar esos tonos rojizos o naranjosos de tu cabello, lo mezclaremos con activador. Pasaremos al punto 2. Son los tonos arena, café con leche, así un poquito más cálidos. Siempre que queramos cubrir canas, recordar, estos se deben mezclar con el punto 0, que son las bases. En el caso de querer hacer un matiz, siempre mezclado con activador. El punto 21 son unos tonos beige, casi ceniza. Aquí, si os fijáis, se nos suman el punto 2 con el punto 1. Eso quiere decir que son tonos fríos, van a ser tonos como para corregir esos tonos naranjosos, rojizos que no nos gustan. Recordad, para cubrir canas, siempre mezclados con el punto 0. Y si queremos hacer un matiz, siempre con activador. El punto 3 son los tonos más dorados, más tostados de la carta. Eso no quiere decir que sean amarillos. Algo a destacar del punto 3. Estos colores son lo suficientemente fuertes como para actuar por sí solos. Eso quiere decir que no va a hacer falta mezclarlos con base. Recordad, si queréis hacer matiz, siempre con activador. Punto 4 son los tonos cobrizos intensos. Recordad, siempre que querramos cubrir cana, lo tendremos que mezclar con un punto 0, que son las bases. Y si queremos realizar un matiz, con activador. Pasamos al punto 43. Como veis aquí, se nos suman dos, el punto 4 y el punto 3. Eso va a querer decir que vamos a tener unos cobres intensos, unos cobres súper naturales. Recordad, para que cubran canas, siempre mezclados con base. Y si quieres hacer un matiz, con activador. Pasamos al punto 24. Aquí otra vez se nos juntan el punto 2 con el punto 4 para conseguir unos colores marrón chocolate. Cosa importante a destacar de estos colores.
Estos tienen un 100% de cana por sí solos, es decir, estos no hace falta mezclarlos con tu base. Recuerda, matiz activador. Pasamos al punto 6. Estos son los tonos rojizos de nuestra carta de colores. Recordad, para cubrir canas, siempre mezclados con base. Y si queréis hacer un matiz, con activador. Punto 5. Estos tonos son los más caobas de nuestra carta de colores. Recuerda, para cubrir cana, siempre mezclados con base. Y si quieres hacer un matiz, adivina, con activador. Y ya, para terminar de explicaros la carta de colores, pasaremos al último punto, que es el punto 7. Son los tonos violín, son los tonos berenjena. Para que cubran cana, los mezclaremos con el punto 0, que son las bases. Y para hacer un matiz, con activador. Bueno, chicas, pues hasta aquí la explicación, así un poquito por encima, de la carta de colores. Espero que después de esta explicación entendáis un poquito mejor todas esas fórmulas que os mandamos a través de nuestras coloristas. Si aún no tienes tu diagnóstico de color, escríbenos ya porque lo estamos deseando. Y lo dicho, chicas, cualquier cosa que necesitéis, nos llamáis, nos escribís por el WhatsApp. Suscribiros a nuestro canal, darle a me gusta, darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vídeo.